Hola a todas y todos, estamos nuevamente en este espacio virtual de conversación con directores y directoras de escuela de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. En esta ocasión nos encontramos con Alejandro Villegas, quien es el nuevo director de la Escuela de Ingeniería Civil Electrónica y también director de esta carrera. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Te cuento que este espacio al que te hemos invitado, buscamos fundamentalmente informar a los estudiantes de enseñanza media interesados en las carreras de ingeniería a poder conocer desde la boca y desde quienes son los principales actores y protagonistas de las carreras, a que les expliquen sus experiencias y que le cuenten en qué consisten. Entonces, para poder comenzar, me gustaría saber desde ti, ¿en qué consiste la carrera de Ingeniería Civil Electrónica que tú estás dirigiendo ahora? Bueno, Nicolás, es bien amplia la respuesta que te puedo dar. ¿Mm? Trataré de resumirla, tiene muchas miradas esa pregunta. Yo primero que nada partiría respondiéndola en el plano humano. Es un conjunto de personas, estudiantes, primero que nada, llenos de sueños y aspiraciones, son académicos, un director de escuela, secretaria y funcionarios, que tenemos la tarea de hacer que nuestros estudiantes y académicos interactúen, se comuniquen, una forma de decirlo, digamos, a través de una malla curricular y un proceso formativo bien estructurado. Yo diría que esa puede ser una respuesta más formal, más dura. Te puedo decir que la carrera de Ingeniería Civil Electrónica está orientada a formar profesionales capaces de aplicar los conocimientos de las ciencias básicas de la ingeniería. Que no se asusten nuestros futuros estudiantes con eso, les aseguro que es bien entretenido esto. De las ciencias básicas de ingeniería e ingeniería electrónica, de gestión y de tecnología, con el propósito de diseñar, producir, adaptar, optimizar bienes y servicios, para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, que es lo que buscan siempre todas las carreras de ingeniería, dar solución a necesidades que nuestra sociedad nos demanda. Te diría también que es preocupación de los docentes a través de una malla curricular bien estructurada y un proceso formativo basado en el desarrollo de competencias, lograr que nuestros estudiantes se conviertan en profesionales con una sólida formación metodológica en la ciencia aplicada. Esta formación permite la obtención del título de Ingeniero Civil Electrónico, pero además le da un hándicap, diría yo, porque esa formación les permite además poder proseguir estudios de posgrado, si así lo estiman nuestros futuros estudiantes. La Escuela de Ingeniería Civil Electrónica, a través de su director, yo diría que es la encargada de dar cumplimiento a todo lo que te acabo de señalar. Esa es mi tarea en este momento. Es verdad, y me gustaría, aprovechando que estás acá acompañándonos y también tenemos la atención de los estudiantes de enseñanza media, que nos puedas contar un poco cuáles son estos principales ramos y temas que se pasan en la malla curricular y de las que son parte de esta formación que tendrá el estudiante que ingrese a la carrera. La carrera otorga, primero que nada, la malla curricular consta de 11 semestres, uh-huh, equivalente a 5 años y medio. Está estructurada en 3 ciclos formativos, bachillerato, licenciatura y profesional. Cada uno de estos ciclos se caracteriza por un conjunto de competencias que se deben desarrollar por parte de nuestros estudiantes en estos ciclos. Siendo en el último semestre del ciclo profesional donde se desarrolla el proyecto de titulación. Uh-huh. La carrera otorga grados académicos de bachiller en ciencias de ingeniería, que es
al final del primer ciclo formativo, licenciado o licenciada en Ciencias de la Ingeniería, y el título finalmente de Ingeniero Civil Electrónico. Respecto al proceso formativo, yo te diría que la carrera de Ingeniería Civil Electrónica centra la formación de sus estudiantes en el desarrollo de competencias, aplicando estrategias educativas basadas principalmente en metodologías activas. Yo creo que los estudiantes de enseñanza media ya conocen estos procesos formativos, y te podría decir que dentro de las metodologías activas que más importancia le damos nosotros en nuestro proceso formativo, se destacan el aprendizaje basado en problemas y proyectos, principalmente en esa estrategia educativa. Se potencia también el trabajo autónomo como el trabajo en equipo, muy, muy importante para el proceso formativo de nuestros futuros ingenieros. Nuestros estudiantes desde el inicio de la carrera son enfrentados a dar solución a problemáticas que nuestros docentes les proponen, principalmente en las asignaturas de taller. Nombrar muchas asignaturas a esta altura, a lo mejor para entusiasmar a nuestro futuro estudiante, no, a lo mejor los nombres no le van a decir mucho, pero el taller es, digamos, una asignatura que permite interactuar con las demás asignaturas de cada semestre. Uh-huh. En ese taller, y está presente en todo el ciclo formativo de la carrera, en ese taller los estudiantes aplican los conocimientos que van adquiriendo en las asignaturas paralelas en el mismo semestre a través de proyectos que deben desarrollar. Yo diría que nuestros estudiantes, desde el inicio de la carrera son enfrentados, como te digo, a dar solución a problemáticas que nuestros docentes le proponen principalmente en estos talleres. Y esto les permite desarrollar capacidades que nos interesan a nosotros en la formación de nuestros profesionales futuros. Por ejemplo, desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis, de síntesis, siempre en un ambiente, yo diría, colaborativo y cooperativo. Esa es más o menos la estrategia del modelo educativo que nosotros proponemos, tanto que propone nuestro académico a través de la malla curricular. Quiero conectar lo que estás mencionando con otra situación que tiene que ver con una que interesa mucho a los estudiantes que ingresan y que finalmente siempre hay que responder. Tiene que ver con cuáles son las oportunidades que abre esta carrera en lo que se denomina el campo laboral. Y tiene mucho que ver con lo que tú estás mencionando, estos nuevos intereses tan contingentes y materias de futuro, como es el 5G, la robótica, la astroingeniería, la bioingeniería, entre otros campos, tienen que ver con una carrera que está mirando hacia el futuro y también hacia los campos laborales que se están abriendo hoy hacia adelante. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son esos campos laborales en los que se mueven los egresados y esos campos laborales que son oportunidades que van a tener los estudiantes que van a salir? Bueno, yo diría que desde siempre, aparte de todas las áreas nuevas en las que está incorporándose nuestra carrera, desde siempre la ingeniería electrónica tiene una particularidad y una ventaja. Su egresado y su titulado tienen la posibilidad de incorporarse a un campo laboral muy diverso, muy, muy amplio, porque la electrónica en sus distintas áreas está presente prácticamente en todo. Entonces, yo te diría que hoy en día, por ejemplo, esta área está presente en forma transversal en toda la industria, por lo que el ámbito laboral es muy diverso. Empresas de producción de bienes y servicios en general, todas las que tú quieras nombrar, siempre van a requerir un ingeniero electrónico con una mención o una expertise, ya sea en telecomunicaciones, en robótica, automatización, bioingeniería,
energía renovable, potencia, etcétera, etcétera. Siempre. La gracia está en cómo nosotros, el equipo académico, este director, analiza esa demanda que se nos viene siempre y adecua la malla curricular, ¿no es cierto?, a las situaciones o a las demandas futuras que podamos tener. Uh-huh. Hay que ser muy dinámico en esto. A ver, ¿qué otro? Te mencioné empresas de producción de bienes y servicios, uh-huh, organismos de consultoría y normalización en electrónica, por ejemplo. Empresas de transporte, aérea, terrestre, marítima, o sea, en todas las áreas. Y una de las cosas que nosotros también priorizamos en la formación de nuestros estudiantes es en el ejercicio libre de la profesión. O sea, uh-huh, que al salir se sientan con la seguridad, con la confianza de que ellos son capaces de generar, por ejemplo, sus propias empresas. Uh-huh. Y de eso yo te invito más adelante. Podemos generar los contactos con muchos estudiantes nuestros que han seguido ese difícil camino, porque es un desafío grande, sí, y que hoy en día son profesionales con empresas propias, se atrevieron y han sido muy exitosos, ¿eh? Así que ese es un campo laboral, que nuestros estudiantes también enfrentan y con bastante éxito. Sí, en esa línea la Facultad de Ciencias de la Ingeniería abrió una oficina de innovación y emprendimiento que también está impulsando esa línea y apoyando fundamentalmente los emprendimientos de los estudiantes, comprendiendo además que es un ámbito en el que hay muchas caídas antes de llegar a los logros que uno se propone. Para cerrar esta entrevista, Alejandro, me gustaría contar con tu opinión y tu visión como docente y también como profesional. ¿Cuál es ese sello que tienen los egresados y los profesionales de la Universidad Austral de Chile y de esta carrera en particular, Ingeniería Civil en Electrónica? Quisiera conocer tu visión. ¿Qué es lo que comentan las personas que trabajan con los profesionales? ¿Cuál es tu opinión y qué valor le agregas a eso? Yo diría la creatividad en cuanto a las soluciones que presentan. De repente me dicen, nos sorprendieron con la propuesta que me hizo tal estudiante. No esperábamos una solución de ese tipo y funciona bastante bien. Yo diría que esa capacidad de trabajar en forma autónoma, de ser proactivo, de sociabilizar muy bien al interior de un equipo de trabajo, de adaptarse a situaciones complejas, de enfrentar los desafíos sin estresarse, digamos, con bastante confianza, son las características que uno puede señalar y que vienen de parte de las jefaturas que con los que están trabajando en el momento. Así que qué mejor recibir ese tipo de observaciones ajenas, digamos, a nosotros mismos como formadores. Otro detalle que tiene que ver es con la actitud de nuestros egresados en la misma empresa, su ética y su responsabilidad. O sea, es muy bien visto eso. Son muy responsables, muy puntuales. Algunos supervisores me decían, llegan antes que yo, me están pidiendo cosas sobre lo que yo les pedí y me piden más de lo que yo les puedo dar, y en fin, o sea, ese tipo de comentarios. Así que ha sido muy, muy positivo, nos deja muy tranquilo en cuanto a la formación. Alejandro, te quiero agradecer tu tiempo, también tu explicación para quienes nos están escuchando. Y quiero comentarle a quienes también nos están viendo y quienes siguen interesados en las carreras de Ingeniería Civil en Electrónica y de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, a que pueden ingresar a nuestro fanpage en Facebook y también a nuestro Instagram,
en @fciwatch, donde nos pueden escribir y donde nos pueden también realizar preguntas. Nos pueden también escribir a difusionfci@watch.cl si quieren realizar charlas o talleres con sus colegios o grupos de amigos o amigas. Hemos terminado esta entrevista y nada más que agradecerte, Alejandro. Muchas gracias. Nicolás, disculpa, te interrumpo un minuto, ¿puedo? Adelante. Respecto a charlas, me voy a tomar la confianza de comprometer a algunos académicos del Instituto de Electricidad Electrónica que tienen charlas muy interesantes y que a lo mejor podríamos proponerlas más adelante hacia los colegios. Son charlas relacionadas justamente con astroingeniería y energías renovables, que son temas en boga hoy en día, e incluso algunos temas que te pueden parecer extraños, pero que son parte como solución de ingeniería en nuestras carreras. Por ejemplo, el otro día participé de una charla sobre la automatización de una fábrica de cerveza artesanal por parte de uno de mis colegas ingenieros. Muy, muy, muy apetecida, te puedo decir, la charla. Así que te dejo la inquietud más adelante y el compromiso mío para ofrecer esa charla a través de los académicos de mi instituto. Muchas gracias, Alejandro, y también gracias a quienes nos han visto. Queda pendiente entonces la charla con docentes de Ingeniería Civil en Electrónica. Hasta pronto. Por supuesto. Hasta pronto, que estén bien. Gracias.